varios artistas del Departamento Canario y la zona metropolitana, conjuntamente con la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Canelones, el municipio de Sauce y la colaboración de vecinos y vecinas, intervinieron y llenaron de color 15 muros de la ciudad sauceña, convirtiéndola en un museo a cielo abierto. Hoy en este reporte registramos esta linda propuesta. Pintamos Sauce surge de la iniciativa de un grupo de artistas que planteó la idea de poder plasmar durante 2 jornadas sus obras artísticas en espacios públicos de la localidad, donde además se sumaron instancias de intercambio y diseño de murales con vecinas y vecinos. La convocatoria fue dos tipos. Una de las convocatorias fue para que artistas vinculados al street art, al arte del graffiti, se presentaran para ir a pintar a Sauce, y la otra fue una convocatoria que vecinos y vecinas pudieran participar de 2 instancias. Una instancia es de capacitación y la otra de pintar. En la instancia de capacitación, que es la que vos preguntás, fue una instancia donde se trabajó con todas las vecinas y vecinos, fueron 60, cómo trabajar el arte callejero, cuál es la metodología, cuál es la técnica, y también se trabajó sobre el diseño de los muros. Esa fue la primera instancia con los vecinos y con las vecinas. Y la segunda instancia fue dividir a estos vecinos y vecinas en diferentes muros según los diseños que habían propuesto y que habían elaborado. Y a partir de ello, tutoreados por un artista callejero, terminaron diseñando y plasmando en el muro esa obra o ese cuadro que quisieron plasmar ahí en Sauce. En este sentido, el proyecto pretende aportar un paseo atractivo y turístico que acompaña la oferta cultural que existe en la ciudad de Sauce, logrando un fuerte impacto de la creación artística como integración y pertenencia en el espacio público. El segundo paso de este proyecto es una impresión de un tríptico informativo donde va a tener el mapa de Sauce con cada uno de los muros georreferenciados y la historia de lo que está contando cada uno de esos muros y quiénes estuvieron pintando ese muro. Entonces, un turista, cualquier persona que vaya a Sauce, puede pasar por los centros culturales, tanto la Casa de la Cultura como el Centro Cultural Casa Artigas, levantar ese tríptico y hacer caminando el recorrido de muro que va a matarse cercano, sabiendo quiénes lo pintaron y qué quisieron decir con ese mural que está ahí. Entonces nos queda un recorrido apostando al turismo cultural de la localidad. Pasaron como 2 cosas, una lo propio al muro y la gente estaba involucrada, pero después la gente que no estaba tan involucrada, vecinos de la localidad, que se involucraron con un termo y un mate y saliendo a caminar y viendo cómo se pintaba, porque en realidad, por más de que ahora queda un impacto para la localidad, que son estos muros pintados, también el impacto de ver tanta gente al mismo tiempo y en 24 horas transformando el espacio público en otra cosa. Entonces, esa intervención del espacio público también generó un montón de impacto en la localidad que terminó siendo hasta un paseo de fin de semana y una linda interacción.